apariencia que tienes y de por qué no te voy a preguntar, ¿te atreverías a entrar a un reality como la casa de los famosos de que te estén viviendo 24/7? No, mi vidita, muchas gracias. No, eso no. ¿Por qué, no, pues, mi Laurita? No sé, mi vidita, ¿qué voy a hacer ahí perdiendo mi tiempo? No. Oye, claro. Laurita, le van a hacer unas fotos también a la señora Talina Fernández, su nieta María, un desnudo. ¿Te atreverías a hacer un desnudo artístico? Por supuesto que sí, ya ha habido varias propuestas de varias revistas. Ajá. Lo que pasa es que no me han llegado al precio, tesoros. Pero okay. Recuerden que estoy haciendo una casa para mis viejitos en Comalcalco, Tabasco. Tengo el terreno, tengo todo y de repente pues todo se frenó. Pero yo soy una mujer muy perseverante y de que lo he de lograr, lo voy a lograr. ¿Cuántos, es un sueño que tengo muy grande? ¿Cuántos ceros pides para posar desnuda? Muchos tesoritos. Oye, tesorita, y ya tienes a lo mejor van a estar los amores. ¿Y algún político podría estar por ahí? No, mi vidita, nunca he tenido amantes políticos, la verdad no. Artistas, sí. Artistas, claro. Oye, pero tampoco nunca te han involucrado con nadie de... del espectáculo. O del narcotráfico, tampoco nunca. Ay, no, qué esperanza, tesoro, no, claro que no. ¿Qué te falta para hacer ahorita? ¿Qué te falta? ¿Un viaje largo? Por el no, mundo? No me falta nada, tesoritos. Vivo muy satisfecha la vida, vivo muy feliz, amo a mis nietas, tesoritos. Y luchando día con día. Eso es lo más bello de la vida. Estuvo Karol G el fin de semana. Hubo acercamientos, invitación. ¿De qué tipo? De Karol G para hacer la casa. Ay, Karol G, cómo me gustas, Karol. Qué linda eres. ¿Qué canción te gusta, Karol G? Todas. Todas. Bueno, dime un pedacito. Me asusta, me pone la canción. A ver, ¿qué tú? Una depresión tonta. ¿Qué más? Llorando el otro comienza a llamar. Dile. Aprovecha las cámaras para que le digas que te invites a una colaboración. Sí. Es la bichota. Sí, tenemos que hacer un espectáculo juntas. Regalarle nuestra esencia al público que tanto nos quiere, tesoro. Yo te admiro mucho, Karol G. De verdad, te admiro de corazón y me encanta tu música. ¿Y qué opinas que Lin May dice que está gorda? Lin May dice que Karol G está gorda. Ay, bueno, qué envidia. De la casa de los famosos, ¿eres Team Laura Bozzo o Team Niurka? No, yo no tengo ni miedo con nadie. No, me encanta su trabajo, al público le gusta y eso es lo importante. ¡Mentira, tesoro! ¡Sí! Me ponen la canción. Me da una decepción.